Mira, Mariano, lo único que te digo es que yo tengo bloqueadas las tarjetas, me sacaron la, el dinero que tenía en mi cuenta, así que yo mañana voy a hacer una denuncia penal contra todo. Dale, Silvana, ¿qué te dijo que la, que, que la llamaron? Insistan, sí, está ahí esperando al lado del teléfono. Sí, pero Silvana, están, eh, eh, la están llamando a tu prima y no contesta. Para hacerle acreditar, eso es lo que quedó pendiente, por favor. Bueno, está aquí Silvana, la protagonista de esta historia que ustedes escuchaban en este tipo de, de relato tan macabro. Estafa por todos lados. Un gusto, Silvina, ¿cómo le va? Gracias por ¿Qué venir. ¿Qué tal? Muchísimas gracias Silvina a ustedes. Silvina Luchetti, estafada y además un vínculo con el presidente de la Nación vía la ex mujer, la ex -mujer de Alberto Fernández. Así es, la prima. yo soy la prima. La prima, la prima. Bueno, gracias por acompañarnos. Son situaciones que contamos, que ustedes denuncian públicamente que sirven también de alerta, eh, porque cualquiera puede caer, porque uno pone toda la buena fe... Nos acostumbramos a la tecnología, la potenciamos con el tema de la pandemia y caemos con situaciones como esta. ¿Cómo fue? Cuéntenos. Mire, vamos a hacer algo más concreto, así no se hace muy largo. Nos estafaron, eh, abusaron de nuestra buena, de buena fe, de nuestra buena fe. Estábamos, estábamos haciendo una venta, el señor se contacta con nosotros, cerramos la operación... En principio era un pago contado, después nos hace la división, hacer un adelanto a través de una transferencia y posteriormente un efectivo. Lamentablemente eh, llega una transferencia que después nos damos cuenta de que no es real, no es real a través de, de cómo van sucediendo las situaciones. ¿Ustedes la... dónde publicaron, qué vendían y a qué dinero, señora si es tan amable? Mm, publicamos en marketplace de sí. la página de Facebook. Sí. Eh, vendíamos un juego de muebles, sí. una mesa con unas sillas. El señor aceptó la compra, cerramos un número aceptable para claro. lo que se estaba Pero vendiendo. Lo que pretendían? Y no, no, me dice que para mayor seguridad, para no ir con ese efectivo completo a entregármelo, eh, si sí podía hacer una, un adelanto como una seña para señalar el mueble y posteriormente, cuando retiraba los productos, eh, cancelar, cancelar el el pago. ¿Y qué era una transferencia a un CBU suyo? Era una transferencia a una cuenta mía. A una cuenta suya. Yo le di mi, mi cuenta. El banco, mi nombre y apellido completo y el alias. No Exacto. le di el CBU por ah, el, CBU, le di el alias. Yo pasa? le di el alias. Exacto. Eh, al poquito tiempo me manda una captura de pantalla donde está efectivamente la transferencia. Yo miro y aparentemente eres ese. Era correcto. Ese, era claro. correcto. Eh, al poco tiempo me llama y me dice: Me equivoqué en la transferencia. Mi mujer, en vez de transferirte lo que habíamos pactado, te transfirió diez veces más a esa transferencia. ¿Lo aseguraba no. en su cuenta diez veces más? En mi cuenta, yo no, hasta ese no. momento, él me dice, fíjate en tu cuenta a ver si podés observar esa transferencia. Yo al día a ese momento en ese momento no tenía ningún, ningún impacto de ninguna transferencia claro, de ningún tengo tipo tengo que 30.000 y digo, mira, te transferís 300.000. Exactamente, exactamente. Mm. Yo le dije, esperemos a que a que se haga el impacto. Claro. Bueno, el señor me llamaba desesperadamente, lloraba, que se había quedado sin fondos. Le digo, bueno, mira, yo no puedo hacer nada hasta que no se impacte en, en mi cuenta. En mi cuenta, ahí lo, lo devuelvo. no voy a hacer absolutamente nada. Al poco tiempo me llama y me dice: Yo voy a cancelar la transferencia, voy a llamar yo a mi banco y voy a pedir por favor que anulen toda la, la operatoria. Perfecto, le digo: Si vos podés hacer eso, hacelo. Al poco tiempo me llama y me dice: la van a llamar de tu, Te van a llamar de tu banco mm. para poder eh, cerrar Redondear el trato. Esto, ya había lo raro. ¿eh? Mm. Ya, es decir, lo curioso es que es un fin de semana. Los bancos no funcionan los fines de semana. Claro. Si uno llama a la super línea o a las no, líneas, no, no son contestadores, contestadores, contestadores. Sí. Entonces, eh, como los escuchaba recién, que hablaban de la vulnerabilidad y de la forma en que actúan y te presionan y, y te hablan, hasta que, bueno, me llama supuestamente. Un, per, un gerente del banco al que yo pertenezco me dice vamos a tratar de solucionar el problema a partir de ahora su cuenta está bloqueada cómo que mi cuenta está bloqueada claro. sí su cuenta está bloqueada porque va a ingresar un dinero que está anulada la operación la y por lo tanto supuesta, ¿no? por supuesto eh, así que a partir de ahora usted no va a poder hacer uso de nada pero qué culpa tengo yo de alguien que se equivocó claro. en una transferencia la transferencia yo nunca la pude ver hasta que en un momento se bloquea la cuenta y el señor no sé cómo, empieza a darme datos de mi cuenta personal. Mi nombre y apellido, los saldos que tenía, los movimientos bancarios. Yo, ¿y usted cómo sabe? Bueno, yo soy personal del banco, donde usted. Opera. usted clienta, claro. digo, Pero no es que hay un secreto bancario. No es que si yo no doy mi, mi, sí. mi cuenta, mi clave, mi usuario, nadie podría ingresar. No, 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 yo acá estoy viendo todo, usted tiene esta cantidad de dinero, entonces vamos a hacer una unificación de cuentas. Es decir. Me fue llevando, me fue enredando y fue, eh, como te puedo decir, uno se siente vulnerable y va avanzando. Sí, ¿eh? va por teléfono. Y por comete lo, el error, la cosa, claro. Es decir, cometes el error de poner el dedo donde no lo tenés que poner claro. y que te das cuenta una vez que vas cerrando el tema. Yo ya más o menos tenía cerrado todo. Me dice, tu cuenta no es, eh, no es, necesitamos de otra cuenta más. Hablo con, con una de mis primas que estaba también en el tema de esta venta. Le siguen la misma historia a mi prima hasta uh, es que en un momento las dos decidimos que nos estaban haciendo, una, lamentablemente, una, una estafa o, un, o lo que se dice el, el cuento del tío. Sí, sí, pero con, con las cosas pero, de uno y, y dinero de por medio. Y Javi. Además, lo grave es, sí. eh, lo que yo sentí es cómo, es decir, el, la falta de, de control o la vulne no, vulnerabilidad cierre de la cuenta. del tema bancario no, el cierre ¿Cómo, el, de la cuenta? cómo el banco sí. puede saber o cómo, claro. cómo alguien que es ajeno al banco supongo que tiene que ser ajeno al banco estaba ingresando en mi cuenta y, viendo, y sabía algo todo? para investigar eso ¿no? exacto ¿Cómo eso, tenía? la verdad es lo que más me, me sorprendió me me preocupó Obvio. y después, posteriormente, todavía el señor se jactaba y me decía, cuando terminemos todo esto, eso se va a solucionar, la van a enviar una encuesta del banco y usted me va a calificar. Uh. Es decir, todavía se estaba burlando, todavía... Claro. Lo que pasa es que con la pandemia también entramos a, a jugar un poco este tipo de situaciones y a querer confiar y ap aparecieron bandas y delincuentes metidos en, en todo es este que lo que sistema, es que ¿no? Sil yo con Silvina, bueno, ella lo contó todo ya prácticamente, pero... Hablé bastante con Silvina a propósito de este tema y hay que tener en cuenta algo. A ver, los delincuentes están permanentemente buscando y en este tipo de aplicación no tiene la culpa la aplicación, sino obviamente los delincuentes que se meten como si fuera una transacción telefónica, que uno acuerda o se lo encuentra en la calle. Y lo que ellos aprovechan es justamente el anonimato, porque muchas veces pueden tener un seudónimo para poder comprar o interactuar. Y a veces se hace en un acuerdo del lugar para, para entregar la mercadería y recibir el dinero, y muchas veces se ocurre físicamente que terminan o con muertes o con robo la mayor parte de las veces. Y le ha pasado a policía. Pero ¿cómo él. saben todos los datos de la señora? La fueron llevando, la fueron llevando, la fueron engañando y uno sin darse cuenta, como suele pasar muchas veces, entrega datos sin pensarlo. ¿O no fue así, Silvia? ¿Qué era lo que yo hablábamos? Lo único que entregué, te aclaro, Javier, es mi, mi cuenta, mejor dicho, el banco con el cual yo opero, mi nombre completo. El alias. Y el alias. Y nada, nada más. En un momento se me bloqueó la cuenta y yo veía que yo no podía... Pero, él, pero él te había claro, depositado él, a vos 300 mil pesos cuando sí. dijo, presuntamente. Sí, no, presuntamente. Pero nunca cuando me había impactado. dijo que en realidad eran, eh, cuando deberían haber sido 30 mil. 30, así es. Ahí empieza el ardiz. Ese es un modus operandi comune, ¿eh? Sí. Ha pasado con otra gente. Eh, sí, sí. No hemos y, dicho yo, y, y en esta. En bueno, pero perdón, este no el te impacta. Pero el monto, el monto no te impacta. O sea, el señor Por este he que hecho. inventó eso que habían depositado 10 mm. veces más, sí. ¿usted nunca vio? Sí. Yo no lo vi. Pero, pero está está el ticket. En el ticket pero Yo tengo un comprobante ah, un comprobante de transferencia que cuando sí. yo después voy al banco que emite, que en teoría emite, me dice que ese, ese comprobante es falso. ¿Cómo puedo saber yo? Como si uno usuario, no puede ser especialista en comprobantes, no puedo en. Especialista en saber. Es, es decir, complicado, ¿no? Para mí se me complica. Oh, para cualquiera. Lo peor de todo, lo peor de todo, Paulo, es que cuando yo quiero ingresar a mi cuenta ya no podía ingresar Bloqueado. y no podía saber, Obvio. qué había pasado, si habían... Hay algún dato, <laughs> hay algún dato que usted le haya dado más allá del alias? Jamás. Usted le dio la CBU, número de cuenta, ¿El alias? Sí, el no, alias, el alias, y El, nombre. el alias y el banco y mi nombre y, y nada nombre. más. Nada más. Entonces, acá se trata de un hacker directamente. Sí, sí. Puede sí, ser un hacker. Es un hacker. La verdad es que es imposible. O un cómplice en algún lado. En algún que lugar era, que tiene los datos. No de, de claro, exactamente. Y también puede ser en el banco no, mismo. Cuando, que cuando se... recupera, no se la vaciaron, bueno, no pasó nada raro. Mire, le comento, yo después que pasó todo esto, imagínense desde el sábado hasta el lunes a la mañana... Es como que estaba en ascuas sin saber lo que estaba pasando. Sí, porque no atiende nadie, no uno nada. no sabe nada. El banco a las 9 de la noche del día viernes hasta el lunes a las 8 de la mañana es tierra de nadie. Es que sí. ellos el eligen doctor... los días más complicados claro. cuáles son, feriados o bien los viernes. Sí. Fin de semana largo. Que vos no puedas reclamar. Los viernes. Sí, claro. Cuando termina el horario bancario, claro. en muchos, claro. en muchas ocasiones, es tierra de nadie. Porque, porque puede el lunes que hablar con nada banco claro. y el sistema. Pero, au, yo te voy a decir algo, cada banco que funciona distinto. A porque mi banco aceptó toda la transferencia. Sin embargo, a mi prima, que es un banco estatal, le enviaron un, un mail diciéndole que había una situación extraña y la ah, plata qué bueno no eso. salió. Uh -huh. Entonces, qué bueno. los bancos privados tienen una modalidad. Los bancos estatales, con todos los defectos que pueden tener, tienen la modalidad Pero más seguro de avisarle resultó. Resultó a, más seguro. A, a través de un mail claro. cliente. que llega que le llegue a su mail avisándole que hay una situación extraña y ese dinero no sale. Claro. ¿Mm? Eso, sí. eso como eso para es aclararlo, bueno. como para ah. que Obvio. ustedes lo tengan y en Y tenían cuenta. que unificar el criterio para que, que estemos todos más tranquilos. Lo que sí me llama la atención es que la transferencia se hace a una cuenta que fui a averiguar, porque si la cuenta de origen es una cuenta falsa y la considera el banco que es una cuenta estafa, fui a ver si el destino uh -huh. caía en la cuenta que me estaban diciendo. Exacto. Voy al banco... ...correspondiente, una sucursal de la Ciudad de Buenos Aires... ...lo único que me dicen, nosotros no podemos dar información... ...me parece perfecto, claro, es correcto. algo privado... ...nadie tiene por qué saber lo que pasa en otro banco. Ahora, vos sabés mm. que el, 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 este delincuente... ...no bueno, es un señor, es un delincuente... ...es un delincuente, sí, un, delincuente un estafador... ...te va llevando, sí. te va abrumando... ...¿qué dice uh -huh. el, el ardid, ...te va abrumando y te, cada vez te pide más cosas... Sí, porque vos ...y además se mi, muestra mi, mi cuenta, muy obvio. amable... Muy atento y, mm. y a, hasta casi bueno, con una eh, escuchémoslo, que escuchémoslo, eh, para que veamos y escuchemos lo que pasó. Dale Silvana, ¿qué te dijo que la, que, que la llamaron? Insistan, ¿Sí está ahí esperando al lado del teléfono. Sí, pero Silvana, están, eh, eh, la están llamando a tu prima y no contesta para hacerle acreditar eso es lo que quedó pendiente, por favor. Pásame el número de ella, así si yo lo dejo acá sentado, así me comunico con ella porque le tienen eh, que acreditar los 10.800 pesos silvina eh. Eh, eh, Espera un minuto. Silvina, ¿te pudiste comunicar con tu prima? Silvina, me cortaste, por favor. Eh, ¿Qué es lo que te dijeron, tu prima? Eh, ¿Tiene otra cuenta en la que se le puedan de, así depositar estos 10 mil pesos pedorro? Porque mira, te digo la verdad, Silvina, yo estoy igual que vos, por favor. Me dijeron, hasta que no se eh, hagan acreditar los 10 mil pesos, no, no lo van a pasar a habilitar las cuentas porque ya lo dejamos todo asentado. No, Silvina, ninguna novedad todavía. Yo estoy esperando a ver si, si ingresa el dinero. Mariano, buenos días. Todavía estoy esperando, la verdad, vergonzoso lo de ayer, sin palabras, sin palabras. Te ha el dinero, porque te digo la verdad, Silvina, yo mañana me voy a ir al banco y voy a hacer una denuncia penal. Mira, Mariano, lo único que te digo, es que yo tengo bloqueadas las tarjetas, me sacaron el dinero que tenía en mi cuenta, así que yo mañana voy a hacer una denuncia penal contra todos, porque esto es una vergüenza. No sé cómo entraron en esta, toda esta historia. A mí no me llegó nada, es más, me quedé con cero pesos y en ningún momento me llegó ninguna transferencia. En definitiva, si vos perdiste, nosotras perdimos el doble, porque nos han sacado plata sin comerla ni beberla. Bueno, gravísimo y además el sistema... Acosador de esta persona, claro, su puesto terrible. mariano, vaya a saber ¿no? qué es. Abrumador. Pensé sí, que sí. fue del sábado, desde el sábado a las 10 de la mañana hasta el domingo a las 4 sin de la parar. tarde, sin parar, Exacto. todo el tiempo. Exacto. Todo el tiempo. Y lo, y lo que te iba a decir, una vez que terminó todo este tema, pude ir a los bancos a verificar. Claro, ¿qué pasó el lunes? El lunes. Llegamos a, al lunes. Fui a mi banco, sí. y mi banco me dijeron, y bueno, son cosas que pasan. ¿Cómo son cosas que pasan? Claro. Me sentí totalmente desprotegida. Sí, obvio. Hice la denuncia pertinente, le dije voy a hacer la denuncia policial, me dijeron bueno, si la quiere hacer, pero es un tema que ya prácticamente desde el VAMOS me dicen que no va a tener solución. Perfecto. Me voy al, al banco de donde en teoría había salido el eh, dinero. El dinero. Eh, la oficial de cuenta me dice de, desde el VAMOS el comprobante que le mandaron o el impacto de ese comprobante no es falso, y claro. la cuenta está considerada como cuenta estafa. Claro. Ah, bueno estamos mal ah. y por último voy a lo que sería la cuenta destino uh -huh. cuando voy a la cuenta destino el banco me dice nosotros no podemos dar información le digo está bien no me pueden dar información yo lo que quiero saber si el cupón de esta transferencia esta cuenta existe qué tipo de cuenta es Tremendo. y eh, qué es, qué pasa con presta esta, presta con atención este paulo esto esto mm. es importante mira porque silvina está llegando al punto en el cual cae todo en una bolsa que es casi mm. la nada Contale, Silvina, ¿cómo se llama la cuenta a la que va, va el dinero, aparentemente? Uh -huh. ¿Y por qué los bancos no se quieren meter con ese tipo de cuenta, que no es una sola, sino que son un montón, un montón. de cuentas? Bueno, cuando llego al banco, me atienden, me dicen, mire, información no puedo dar, yo presento el cupón para que no vean que yo estoy pidiendo una cuenta de la cual yo obvio, no tengo noticia. Obvio. Le digo, ¿esta cuenta existe? A ver, permítame. Sí, esta cuenta existe, perfecto. Esta cuenta es una cuenta de algún cliente importante, de algún cliente que ha tenido algún problema y le han utilizado la cuenta. No, no. es una cuenta normal. Digamos que es una cuenta gratuita. Es la primera vez que, es decir, en mi ignorancia eh, me quedé pensando que es una cuenta gratuita. Claro, ¿Qué es? Bueno, es? Que hay que hacer un curso eh, para... Bueno, entender además cosas que no el corresponden. estaba el nombre completo de la persona, estaba el número de Quill... Si hay un número de quill, esa persona no tiene ninguna actividad. Obvio, claro, exacto. Y el la cuenta gr gratuita, supuestamente, son esas cuentas universales gratuitas que tienen obligación de dar los bancos a partir de febrero del 2020. Del 2020. Y le hago la última pregunta, Silvina. Eh, ¿Recuperó lo suyo? ¿Recuperó la cuenta? Mire, recuperé la cuenta, tuve sí. que ir dos veces a desbloquearla y en el momento que está la cuenta de que está bloqueada, me conforman un plazo fijo de mil pesos. De mil pesos a vencer en junio del 2022. Quiere decir que, estando la cuenta bloqueada, según el banco, ellos no tienen intervención. Claro. Me hacen un pla... Es decir, el monto es irrisorio, sí, sí, Paulo. Sí, sí, sí. Pero quiere decir que, estando la cuenta bloqueada, siguen interviniendo. Oh, y lo la vulnerable cuenta? del sistema. Es una vergüenza. No, tremendo, tremendo. Es decir, al margen, yo le digo sinceramente, sí. yo la plata la doy por perdida. Yo asumo la responsabilidad y el error de haberme enganchado sí, bueno, y haberme sentido vulnerada, no sabe, presionada. No, uno, uno, no podemos hacer un curso de delincuente, ¿no? Para pero entender todo. Le agradezco que me hayan invitado. No, por favor. Y, y, y mi mensaje es: para el común de la gente. Cuidado. Cuidado, porque caemos todos, el común de la gente. Como yo, como ustedes, que somos honestos, todos, que todos, trabajamos. Todos. Después, otro tema: ¿nadie controla la, la trazabilidad del dinero? Claro. ¿Cómo es que llega un dinero de una persona de origen en capital federal a, una, a un banco de provincia, de, de la provincia del interior, específicamente de la provincia de Córdoba? ¿Cómo lleva a esa persona un dinero? En esas cantidades, porque si estamos hablando que es una cuenta universal, no, interpreto increíble. que deben ser cuentas que no deben manejar Seguro. muchos montos. Bueno, Silvina, le agradecemos su testimonio y le decimos a toda la gente que estamos en horario crítico, viernes, no, eh, ya con, con los bancos que cerrados. Por favor, que no... cuidado, ¿eh? porque después viene el sábado, el domingo, el disquito, nadie atiende y cuando llegás al lunes a la sucursal, con pasa contra... lo que pasó a Silvina.